el corazón de la Gran Manzana encontramos un lugar que encarna la resiliencia humana, la determinación y la esperanza. Hoy haremos un viaje a través del tiempo y el espacio. Por un lado, nos remontaremos al pasado reciente, más precisamente al año 2001, cuando dos aviones secuestrados cambiarían el skyline de Nueva York para siempre, y nos moveremos al presente, mirando hacia un futuro de rascacielos interminables inmersos en un mundo tecnológico. El One World Trade Center, también conocido como la Torre de la Libertad, se alza en el centro del downtown de Manhattan. Esta imponente estructura se eleva hacia el cielo con laterales de cristal con forma de bisel. Si uno mira hacia arriba desde la puerta de ingreso, da la sensación de que se incrusta en el cielo pareciendo interminable. Ya en el interior, la ambientación de vidrio y acero lleva al ingreso de los ascensores que elevan a los visitantes hasta la cima de Nueva York. Un video hace un recorrido por la historia de la isla al mismo tiempo que el edificio se va construyendo ante nuestros ojos. La mayor sorpresa está justo al salir del ascensor. Una pared de imágenes y una mini película nos da un pantallazo por la cultura y los iconos de la ciudad. De pronto, las pantallas se elevan y ¡boom! La impactante vista del río Hudson se materializa ante los ojos de los espectadores. Desde su mirador se puede ver cómo la ciudad que nunca duerme se extiende hasta el horizonte y a un futuro lleno de oportunidades. Saliendo del edificio más alto de Nueva York está el World Trade Center Memorial, dos piscinas reflejando al cielo que honran las vidas que se perdieron el 11 de septiembre de 2001. Ocupan el lugar donde antes se alzaban las Torres Gemelas, íconos de la ciudad y que ya no existen físicamente. Cada chorro de agua que cae en las piscinas es un recordatorio eterno de las vidas perdidas ese día. Este lugar no nos deja olvidar que, incluso en los momentos más oscuros, el espíritu humano puede elevarse y sanar. La última parada de este recorrido por la parte más baja de la ciudad es el Museo del 11S. En este lugar, las historias de valentía y sacrificio se entrelazan con los recuerdos y las lecciones que nunca debemos olvidar. Materiales recuperados del atentado, paredes descubiertas de las antiguas construcciones, hierros que quedaron a la vista después de las tareas de limpieza y reconstrucción, y varias salas con proyecciones e imágenes que dan cuenta del desastre y la ardua labor llevada adelante posteriormente a ese día fatídico. Cada objeto y testimonio en este lugar nos enseñan que, incluso en medio de la adversidad, la humanidad puede poner el foco en el futuro como un faro que le indique el camino a seguir para lograr sus objetivos.